Hola, soy yo, era 96 México. Yo les traigo un gameplay con el francotirador número 1 AS-50, uno de mis favoritos, uno de los más clásicos, unos con los que yo me desempeño. No una cosa que digan, qué bruto, qué bueno es este tipo, ¿no? Pero verán aquí el gameplay. Bueno, aquí, y muérete en la cabeza. Ah, no, no, en la cabeza no, en la cabeza no. Vamos a ver, a ver, a ver. Dios, fallo, te fallo. Dios. No, bueno. Bueno, este con su asesin. Adelantar, adelantar, adelantar. Oh, Dios. Dios. En la cabeza, Dios. Otra vez. Vean. Dios, qué dolor. Qué dolor, sóbate. Oh, y explota, claro. Dios. Qué dolor. Voy a adelantar más. Aquí. Ah, bueno, este, el que sigue arriba, campeando asqueroso. Pero bueno, les iba a decir que... Ah, bueno, Punch Kill, qué bueno, eh. Iba a hablarles del spawn en este juego, más que del sniper. Spawn. El spawn en este juego es asqueroso, completamente diferente a todos los Call of Duty. ¿Por qué? En un dominio, cuando tú tienes capturado A, ellos tienen capturado C y B es la neutral. ¿Qué es lo que pasa cuando vas a hacer algo? Verán, si estás tratando de capturar C y te matan en el intento, en el acto, si te matan, hay tres tipos de spawn. Una, spawnear en A para volver a intentar capturar C o B. Spawnear en C para que puedas capturar C, o también te da riesgos para que te vuelva a matar el enemigo contrario que está en C, que es su base, o también puedes spawnear en B, que es prácticamente el medio del mapa, el medio del mapa, para capturar B. Es difícil comprender el spawn en este juego. Sobre los jugadores. Y creo que se da a conocer en un dominio, en demolición. Bueno, aquí los chalecos, ja, me encantan los chalecos. Aquí este otra vez, mira, no. No. Iba a decirles que estaba campeando ese maldito, miren. Ahí arriba, arriba, ya lo vieron. Aquí va a salir, vea, lo matan. Ya saben que estas partidas no son de ahorita, son de... Ya tiene rato. Son de rato ya estas partidas que las saqué del principio del juego. Y dije, oye, qué buena partida. Bueno, aquí la AK, no me gusta usarla. Verán que no me gusta, tiene un retroceso asqueroso. Bueno, iba a decirles que en este gameplay que iba a hacer nada. Adelanto, aquí mato a este X, nada que ver, me voy por acá, me quedo aquí un poquito campeando. Aquí va este, me voy por acá. Y X le... Ah, one shot, long shot. Bueno, les iba a decir que el spawn es un asco, o sea, en un free for all el spawn es al azar, pero siempre va a ser el mismo. O sea, te matan tres veces y spawneas cerca de un coche, digamos. Te matan otras tres veces y spawneas en un edificio. Eso es lo que no cuadra. Y al pesar de las rachas, bueno, las rachas de baja siempre han sido ejemplares. Los perks ya me sorprendieron, me dijeron, oye, ¿qué no vas a usar los perks? ¿No vas a hacer los perks? Aquí los perks son diferentes al Black Ops. Todo es diferente al Black Ops en cuanto a gráficos. Bueno, los gráficos están muy bien. Cambiaron las rachas. Bueno, el Recon Drone, mi favorito, para ganar puntos y... Ah, no, encontré UAV, no. Y verán que ya se me andaba acabando la munición. Bueno, este, recuerden que el Second Chance, si tú lo matas, no te lo dan como asistencia, te lo dan como kill. Bueno, el spawn, y vamos a hablar del spawn. O sea, en un dominio, aquí es un asco, porque spawneas en A o en C. En la bomba, pues, los que defienden siempre van a spawnear cerca de la bomba. Los que atacan siempre van a spawnear en un spawn predeterminado, al otro lado del mapa, claro. Y es por eso que en un The Defender es muy, muy, ¿cómo se dice?, desproporcional. Porque tienes que defender el que lleva la bandera. Y todos...
simplemente el spawn no hace falta. No hace falta el spawn ahí. ¿Qué más puedo ya decir? Ah, mira, este. Ah, muerte. Ah. El spawn es un asco, sí, ya lo sé. La conexión, bueno, de 10 partidas que juego, la conexión se va en 5. Se va, hay lag en 5. En Black Ops nada más iba lo máximo 2 veces el host. O sea, de 10 partidas que jugaba en Black Ops, 2 se iba el host. No me gusta esto, no me gusta. Luego, no hay maratón, pero no puedo correr infinito. No puedo correr infinito, es muy malo. Solo puedo correr un poquito más. El Extreme Conditioning, una verdadera porquería. Ah, y cuando llevas Scavenger Pro, pues no recuperas granadas tácticas ni granadas letales. Pero aquí con la ametralladora, no me gusta usarlas. O sea, me gusta usar de las armas automáticas las ametralladoras. Nada más, bueno, aquí este. Que no me deja. Hablando otra vez del spawn, en Black Ops la gente se quejaba de demolición, que spawneabas invariable. En demolición sí el spawn era horrible porque podías spawnear cerca de la bomba o lejos de ella. Defendieras o atacaras. Gracias. Y pues lo máximo que he llegado aquí son a las 30 matadas con el sniper. Casi siempre, o sea, no me cuesta trabajo matarlos, pero me matan, ¿cómo es posible? Bueno, este, la conexión. Este, otra vez la conexión, fallo. Es que no lo entiendo. Si mato mucho, ¿cómo es posible que me estén pegando? O sea, quedo siempre, casi siempre neutral, o sea... Bueno, la pistola. Casi siempre... Ah, bueno, aquí se acaba, gracias. Y ya saben, aquí la conexión es un asco, espero les guste. Un gameplay aquí. Ya se va a acabar las vacaciones, ya se van a acabar las vacaciones. Entró el martes, el 10. Y si están viendo esto, pues feliz día de Reyes. Que se la pasen bien con sus familias. Eso es todo. Like, suscríbanse, comentarios. Eso es todo. Adiós.